¡Ey! ¿Qué pasa? Yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy vengo de la Ponferradina. ¡No! Sí, vengo de la Ponce, pero hoy os vengo a traer un vídeo muy especial, que es el tag del youtuber pequeño. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues nada, se lo he visto a mi amiga y conocida, Eli Weblogs, que sinceramente lo vi en su canal, me encantó y dije, hostia, llevo tiempo sin subir un tag al mío, pues vamos a ver si nos ponemos y por lo menos os hago un tag en condiciones. Y como soy un canal chiquitillo, pues qué mejor tag que el tag del youtuber pequeño. ¡Allá vamos! Primera pregunta, ¿tienes alguna manera especial de saludar a tus suscriptores? Bueno, vale, desde hace unos vídeos acá siempre digo mi nombre, es decir, siempre me presento con un ¡Ey! Yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os traigo ¡pum! El siguiente vídeo. Antes no lo hacía, pero creo que es una manera de, por lo menos, intentar desde el principio del vídeo activar a mi público. Y creo que me funciona mejor en estos últimos vídeos el hacer eso. Segunda pregunta. ¿Cómo definirías tu canal en pocas palabras? Bueno, yo creo que mi canal lo puede definir con una sola palabra, que es random. Y esto me lastra bastante. ¿Por qué? Porque al final tengo un canal que no me centro a subir un contenido determinado. Sí que es verdad que si tuviera que decir una categoría dentro de YouTube para mi canal, sería videoblogs, porque claramente muchos vídeos hablo a la cámara, os enseño por dónde, a los sitios a los que voy, hago alguna receta de cocina. Al final, mi canal está ya metido dentro del concepto de videoblogs, pero yo he de reconocer que mi canal es muy random y se nota. Tercera pregunta, ¿por qué empezaste en YouTube? Bueno, yo esta historia ya la he contado. Vosotros todos sabéis que yo empecé en YouTube gracias a José, cuando él tenía un canal de magia que se llamaba No Solo Magia, y él lo vio con unas compañeras mías de piso, una inglesa de las que, con las que vivía, Beth. Pues al final José y yo nos fuimos a vivir juntos. En ese momento yo veía cómo José tenía un canal, me explicó, vi su canal y tal. Yo de YouTube no tenía ni idea, te estoy hablando hace 7 años. Y sí que es cierto que José vio un vídeo mío que subí por una apuesta en el Facebook, que os voy a dejar aquí el vídeo, que es El legado del Tibu, haciendo el tonto, y dijo, joder, este tío no tiene vergüenza ninguna y puede resultar. Vale, pues en ese momento José me dijo si quería empezar a salir con él en los vídeos, hicimos un par de vídeos, le gustó la idea, empezamos a crecer con No Solo Magia, llegando hasta los 30.000 suscriptores. Y ya nos hemos quedado como pareja cómica, digas y tal. Y ya tenemos, No Solo Magia, lo tenemos ya parado. No subiremos más vídeos, lo más seguro, muy difícil que volvamos. Pero sí que es verdad que seguimos con ese concepto, No Solo Magia, en los podcasts de Sin Papeles, que ya os he hablado de ellos más de una vez. ¿Cuál es tu meta en YouTube? ¿Fama, suscriptores o dinero? Bueno, yo realmente sé que esta pregunta sería hipócrita si dijera que mi meta en YouTube es pasármelo bien, que principalmente es eso. ¿Por qué? Porque yo soy consciente que si en YouTube no me lo paso bien, me cansaría de hacer vídeos y no seguiría subiendo contenido a mi canal. Y eso lo he vivido en No Solo Magia. Al final, por agobio y elaboración de vídeos, al final dejamos de subir y se fue a la mierda. Por lo tanto, mi objetivo en YouTube yo creo que es primordialmente suscriptores. ¿Por qué? Porque si no suscriptores no tendrás fama, y si no suscriptores, si no tienes 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción, no ganas dinero. Por lo tanto, mi primer objetivo en YouTube es tener pues, suscriptores. Cuando llega a 500, ya sabes que hay un sorteo. Así que no sé qué estáis esperando para seguirme y comentarme y hacerme todo. Pero tenéis que suscribiros a este canal, que va a haber un sorteo con 500 suscriptores que no lo podéis perder. Toda la pregunta. ¿Crees que tu proporción tiempo del canal, vídeos subidos, subs, es la correcta? A ver, creo que no es la correcta. ¿Por qué? Primero, porque tendría que dedicarle más tiempo. Tengo un trabajo que me lleva muchísimo tiempo, es un trabajo de mucha responsabilidad y es verdad que no le dedico el tiempo que necesito. Pero sí que es cierto que en el último año he crecido más de lo que esperaba y sobre todo lo que he conseguido a nivel de victoria para mí es conseguir una retención de audiencia bastante alta en mis vídeos, cosa que antes no lo conseguía. Por lo tanto, en ese aspecto estoy contento, pero no estoy contento en el poco tiempo que tengo para dedicarle a YouTube y crecer, ayudar a crecer mi canal. ¿Alguna vez has querido dejar de hacer vídeos por no crecer tan rápido como esperabas?
A ver, eso lo vi viendo en Solo Magia, pero lo que es ahora mismo en mi canal personal no me agobia. Lo que quiero hacer cuando subo un vídeo es pasármelo bien. Y os aseguro que siempre que grabo un vídeo me lo paso pipa. Por lo tanto, no, nunca he pensado en dejar de subir vídeos por no crecer. Es que te curran los vídeos más que otros youtubers de tu categoría. Mira, como mi categoría, he dicho que es videoblogs, no me lo curro ni más ni menos. Yo simplemente, para que... ¿Cómo lo puedo definir? Yo simplemente hago lo que me gusta y lo comparto. Por lo tanto, no sé si es currármelo más o currármelo menos. Lo que sí intento ser en cada vídeo que subo es ser auténtico y que conozcáis un poco de mi personalidad, que hoy en día es bastante ya, ¿sabéis? ¿Qué crees que le falta a tu canal para crecer más? Pues bueno, yo sé cuáles son mis defectos en este canal. Yo creo que mi canal lo que le falta es no ser tan random. Sería centrarme en un tema y llevarlo para adelante. Sí que es cierto que lo intento ordenar bastante con las listas de reproducción. En mi canal tienes listas de reproducción de todo. De viajes, de recetas, de mi vida en Almería, de mis videoblogs, de mis tags. En fin, tenéis un montón de listas de reproducción que intento ordenarlas. Por lo tanto, posiblemente lo que me falte para crecer es, no sé, igual visibilidad. Si tuviera más visibilidad, yo creo que podría crecer. Pero, sobre todo, trabajo. Me falta currármelo un poquitito más. ¿Qué consejos darías a otros canales pequeños de tu misma categoría? ¡Buf! Mira, el primer consejo que daría es que cuando subas un vídeo intentes pasártelo lo mejor que puedas. Que intentes ser tú mismo y que tengas constancia. Creo que son tres consejos, no uno. Pero bueno, básicamente que te diviertas. Divirtiéndote es mucho más fácil. También os digo una cosa. Una sonrisa, aunque parezca que no, abre muchas más puertas que estar serio, amargado. Por lo tanto, intentad siempre ser felices cuando transmitáis algo en un vídeo. Eso es fundamental. Pese a ser un canal pequeño, ¿tienes ya algún hater o fan muy fiel? Bueno, mira, yo, si os digo la verdad, no suelo tener haters. Y cuando ha venido alguien pasado de frenada escribiéndome algún comentario que no es apropiado, suelo intentar contestar con toda educación del mundo. Y muchas veces, en mi canal, no me ha pasado mucho, pero no soy magia, así que muchas veces me decían, el gordo tal, qué tonto, qué mal actúa, qué, ¿sabes? Se metían conmigo un poco. Pero siempre luego les contestaba con buen rollo e intentando hacerles, oye, que hacerles ver que, oye, que es un vídeo, que intento ser majo, que no puede gustar a todo el mundo. Y al final mucha gente me decía, no, si era solo por llamarte la atención. Por lo tanto, lo que es el concepto hate, creo que no lo he tenido. Seguidores leales, sí, tengo mucha gente que me comenta, yo qué sé, yo puedo por nombrar, mira, sobre todo ahora mismo, Esther y Teresa del canal Mita con Teresa y Esther del canal de Erika, es que ven todos mis vídeos, me comentan tal, sé que los ven de cabo a rabo porque me comentan cosas del principio al final del vídeo y eso me llena de alegría tener gente que la ha conocido a Esther la conocía más tiempo, pero a Teresa la he conocido este año, el tener esa complicidad a la hora de interactuar con tus suscriptores. Pero bueno, al final tengo mucha gente muy leal, Papá Manitas también ve casi todos mis vídeos, siempre me comenta. Y eso, queréis que no, me llena de alegría. Tengo mucha gente que me sigue y que me comenta los vídeos y que me apoya y que me anima. Y eso me hace muy feliz, la verdad. No sabéis lo que me alegra cuando veo un comentario y un like. Me alegra un montón, que lo sepáis. ¿Con qué canal grande te gustaría hacer una colaboración y por qué? Sé realista. Bueno, a ver, yo he hecho colaboraciones con canales muy grandes. En mi época de No Solo Magia he hecho colaboraciones con La Cocina del Pirata, con Manuel de Llega Vídeos, he hecho colaboraciones con un montón, con Ideas Fáciles, he hecho colaboración con Menudo Numerito, con un montón de canales grandes que hoy son importantes y tal. Pero ahora mismo, si me preguntarais con qué canal grande que se hace una colaboración, pues sí, tengo muchas ganas de hacer una colaboración, fijaos lo que os digo, cuando pase todo esto, con Dryan Eats. ¿Por qué? Porque a Dryan le tengo mucho cariño, lo conocí siendo un canal de 200 suscriptores, y ahora es un canal de casi 100.000. Y somos amigos, es un tío que me cae de maravilla y tengo muchísimas ganas de hacer una colaboración con él. Pero vamos, he hecho colaboración, ya os digo, con muchísima gente. O sea, no quiero dejarme a nadie en el tintero. Pero con Dryan Eats sí que me gustaría hacer una colaboración porque es un tío que se lo ha currado mucho, que sufre a veces muchos ataques injustos
y que como persona es una bellísima persona y yo que sé, me molaría que viniese un día a Almería o que fuera a Murcia y nos fuéramos a un restaurante juntos a probar unas hamburguesas o pontingadas. Ya sabes que a mí lo de comer siempre me ha gustado. ¿Qué tres canales pequeños recomendarías? Bueno, la pregunta me pone que procure decir que no sean canales con los que suelo colaborar, pero me da igual. Mira, a Pedro J. Ruiz le tengo un cariño de la hostia y yo creo que su canal de Oceánica ahora por culpa de la pandemia está parado y tiene muchos proyectos en mente, ideas muy cojonudas para hacer y ha mejorado tanto después de hacer el cambio de Pedro J. Ruiz a Oceanic que me gustaría que conocieseis ese canal y os invito a que vayáis, que dejaré su canal en la descripción del vídeo para que si viene alguno y lo quiere conocer, pues que eso. Otro canal chiquitillo que recomendaría que no suelo colaborar, mira, pues por ejemplo, lo he conocido hace poco y aunque lo he nombrado al principio del vídeo, Eli Vlogs, me encanta lo natural que es esta chica, una chica de Perú que está casada con un español que vive en Barcelona. Y me encanta porque es que me transmite, ¿cómo os digo? Me transmite confianza cuando la veo, cuando veo sus videoblogs. Y me parece una mujer tan, tan sincera y que ve la vida de una manera, no sé cómo explicarla, ¿sabes? Una buena madre, una mujer que se ve que lo ha pasado, ha sufrido en la vida, pero al final tiene esa alegría para mostrarlo a la cámara. Y yo, Eli Vlogs, es otro canal que quiero recomendar, que está, creo, ya tiene 600 suscriptores, me parece, y oye, se merece tener muchos más. Y otro canal chiquitillo así que quisiera recomendar, pues yo qué sé, es que tengo muchos, conozco a mucha gente, podría deciros a Esther, Kili, podría deciros a Teresa, que son muy habituales aquí, pero mirad, otro canal que me ha sorprendido mucho es el Búnker de Miajo Miaja. De Majo Miaja, ay, de Miajo Maja, perdona Majo, que encima se me igual que Majo y me he equivocado al pronunciarlo, pero no pasa nada. Bueno, el Búnker de Majo Miaja es un canal que he descubierto recientemente, es un canal educativo, habla sobre distintas cosas, sobre todo historia, y a mí, ¿cómo os puedo decir? A mí siempre me ha gustado que YouTube no sea un espacio solamente para tonterías y para que la gente, no sé, para ver vídeos de gamers, para ver bromas, para ver tal. Que sí, que también es eso YouTube, pero sí que cuando veo contenido educativo en YouTube me da mucha alegría y el Búnker de Majo Miaja es uno de esos canales también que te lleva a eso, a que YouTube sea una plataforma educativa, tan denostado que está YouTube hoy en día, porque YouTube siempre sale en las noticias cuando pasa algo, cuando un youtuber se va a Andorra, cuando un youtuber hace una broma de mal gusto, cuando un youtuber mata a su novia o no sé qué. Y no, YouTube no solo es eso, YouTube también es una plataforma que aporta cosas, aporta crecimiento personal, aporta conocimientos, aporta infinidad de cosas que hoy en día también son necesarias. Por lo tanto, esos tres canales que os he recomendado, Afe Ciega Oceanic, que vamos, es uno de mis mejores amigos en YouTube, Eli Vlogs, por su espontaneidad, y el Búnker de Majo Miaja por la manera que tiene de hacer los vídeos. Y ya con esto creo que no es necesario que me despida. Bueno, sí, si os ha gustado este tag, dejaré las preguntas ahí. Invito a que el que quiera lo haga y que me mencione. No voy a retar a nadie en este vídeo. Lo voy a dejar a libertad absoluta para que el que venga lo haga y lo disfrute. Ahí dejaré las preguntas siempre en la descripción. Y nada, despedirme de vosotros. Tengo pendiente el sorteo, pero bueno, cuando llegue a 500 suscriptores, posiblemente el próximo vídeo que suba sea eso, sea sobre los regalos que va a haber en el sorteo. Si queréis que sea así, qué mal estoy. Si queréis que sea así, dejad un comentario y el próximo vídeo creo que va a ser eso. Os explicaré cómo se va a desarrollar, etcétera, etcétera. Así que nada, que os quiero, ya sabéis, pulgarcito para arriba, compartir el vídeo, suscribiros. Y dejadme en vuestros comentarios lo que queráis, que os quiero. ¡Adiós!